bienvenidos a un capítulo más del universo del aeromodelismo, con el gentil auspicio de Búfalo RC. Búfalo RC tiene excelentes noticias, ya que logró hacer convenio con la afamada fábrica de planeadores RC AIM. Son planeadores diseñados específicamente para los pilotos que ya tienen un nivel intermedio a experto. Por lo tanto, son planeadores que reúnen características muy especiales para los diversos tipos de competencias que hay de la categoría 2 metros hacia arriba. Así que son máquinas de muy buena factura y Búfalo lo está trayendo a un precio bastante conveniente. Así que por eso es importante que estén pendientes, ¿no es cierto?, de las noticias que está llegando Búfalo acerca de RC-RCM, para que ustedes puedan acceder a esa amplia gama de planeadores, como les decía, de excelente calidad. También les recuerdo el magnífico libro de Julio García Garnateo, El Gato Volante, Fundamentos para el Diseño de Aeromodelos. Un libro que está diseñado especialmente para el aeromodelista que tiene la inquietud de construir sus propios modelos. Así que es un libro que debes tenerlo, ¿no es cierto?, en tu taller como material de consulta constante. Y para leerlo también en forma didáctica, ya que en cada una de sus páginas hay una amplia variedad de conceptos, temas y formas de desarrollar y llevar a buen puerto lo que es el diseño de un aeromodelo. Así que, amigos, muy recomendado. Los links para poder hacer la compra de este libro los encuentras en la descripción de este video y lo puedes adquirir directamente en Amazon. El capítulo de hoy es un capítulo especial, ya que me di un tiempo para poder pensar algunas cosas respecto a lo que es el programa en sí, hacia dónde quiero ir y qué objetivos que pretendo lograr con él. Y también, ya que muchos me han pedido vía llamada, vía mensaje de WhatsApp, quieren saber un poco más de mí, de Javier Rivera. Realmente es un poco difícil hablar de uno mismo, pero vamos a intentar hacer esto una cosa buena para que ustedes me conozcan un poco más. Así que no les quito más tiempo y vamos al capítulo de hoy. Bien, en primer lugar quería comentarles un poco lo que he pensado acerca de lo que es este programa en general, ¿no es cierto?, el universo del aeromodelismo. ¿Y por qué fue que empezó, en el fondo? ¿Y qué es lo que pretendía en un primer instante y qué se ha transformado? En el fondo, el programa El Universo del Aeromodelismo es una consecuencia lógica de lo que yo permanentemente había estado haciendo anteriormente como aeromodelista. Que en el fondo, más que un aeromodelista que viva, ¿no es cierto?, para volar y para construir, a mí siempre me ha gustado mucho lo que es enseñar. Y dentro de todas las actividades que hacía, siempre estaba abocado a enseñar lo que era el aeromodelismo y sus matices y por qué era bueno que los niños aprendieran en los distintos colegios e instituciones donde me invitaban. Algunas veces incluso programas de radio, ¿no es cierto? O cuando tenía la oportunidad de exponer también cuando la municipalidad o alguna otra institución me invitaba a esas exposiciones de artesanos, de hobbies, de eventos culturales. Muchas veces hice exposiciones en distintos lados. Cierta vez me tocó la oportunidad de salir en un programa de televisión del cual ustedes pueden encontrar ese capítulo acá en este mismo canal. Dentro de los videos, si buscan bien, vean Frutos del País, aeromodelismo. Y esa fue una instancia en que realmente me llevó a decidir que necesitaba proyectar un poco más de lo que era el aeromodelismo en sí. Ese programa fue estructurado de tal forma de mostrar un aeromodelismo cercano, ¿no es cierto? Un aeromodelismo que no mostrara grandes máquinas ni asustara a la gente con tremendos elementos que muchas veces, más que promover, infunden cierto pavor en las personas por el hecho de que se intuye que son elementos muy caros, ¿no es cierto?, muy difíciles de controlar. Entonces, conversación directa con las personas que vinieron esa vez a hacer el sondeo previo al programa, enfocamos el programa bajo esa perspectiva, o sea, hacerlo muy cercano, muy, muy accesible. Y a raíz de eso salió lo que es después, un año y tanto después, salió lo que es el primer capítulo del universo del aeromodelismo, el de los aviones
de papel. Mi primera idea era hacer capítulos donde fuese enseñando algunas cosas, ¿no es cierto? Básicas en el fondo, nunca hice muy ni muy lejos ni muy profundo en los temas como para que fuera fácilmente digerible. Pero al mismo tiempo empezó a madurar una cosa adentro que era como que estaba proyectando lo que siempre deseé hacer, en el sentido de que siempre buscaba en distintos canales, los distintos canales culturales, los distintos canales de bricolage incluso, algo que fuera un programa de aeromodelismo, no un corto típico de YouTube donde muestran algo y nada más. No, un verdadero programa estilo programa de televisión, con una duración más o menos importante, 40 minutos, una hora, donde mostraran una historia, donde mostraran una técnica en forma completa, cosa que no vi en ningún canal de YouTube. Hay canales muy buenos, hay canales que son emblemáticos dentro de YouTube, pero no tienen el estilo que tiene el universo del aeromodelismo, que muestra el marco completo, o por lo menos lo que se pretende acá es mostrar el marco completo de lo que abarca las distintas ramas de lo que es el aeromodelismo en sí, o las personas, que es lo más importante. Muchas veces nos centramos mucho en lo que es la técnica, pero olvidamos también a personas que son muy importantes, y hemos intentado también rescatar eso, o sea, mostrar tanto el aeromodelismo como disciplina, las técnicas de aeromodelismo, como las personas que son las que realmente le dan la vida a lo que es el aeromodelismo, ¿ya? Entonces, el programa fue creciendo mucho en cuanto a al alcance real que está teniendo. Está creciendo mucho en cuanto a las proyecciones que podamos tener de este mismo, e incluso está creciendo mucho en lo que la gente está esperando del programa. Y yo he estado intentando, porque en realidad el programa completo, obviamente con el apoyo y la ayuda de las personas que generosamente dan su tiempo, ¿no es cierto?, para algunos de los capítulos, pero todo lo que es la filmación, la edición, el armado de la historia, no tengo un equipo, soy solo, ¿ya? Javier Rivera, si ustedes se dan cuenta, los créditos finales, por lo general siempre soy el camarógrafo y el editor. Personalmente no vivo del aeromodelismo, tampoco vivo de lo que es el canal. Si ustedes se dan cuenta, hay apenas 2.500 personas, que no alcanza para absolutamente nada. Me gustaría, sí, o sea, si tuviese la opción alguna vez de prescindir de lo que es el trabajo normal, ¿no es cierto?, mi vida normal, para poder adquirir los fondos, ¿no es cierto?, sería maravilloso dedicarse a tiempo completo. Así que esto me ha llevado a plantear algunas cosas, o sea, hasta dónde pretendo llegar con el programa y qué es lo que quiero hacer después, más adelante, con él. Primero había pensado en hacer 50 capítulos, y ya hace rato pasamos esa meta, y ahora voy con la idea de hacer solamente 100 capítulos. 100 capítulos, digamos así, en forma constante, en forma semanal, y después, una vez que ya cumpla la meta de los 100, ir ya sacando algún programa de vez en cuando con algún tema que vaya apareciendo por ahí, o con algo que es nuevo que amerite, o algún personaje que amerite que ustedes lo conozcan, ¿no es cierto? Que tenga algo realmente bueno que entregar y que sea un referente dentro de lo que es el aeromodelismo, como lo ha sido hasta el momento. Pero han sido dos años intensos en que he prácticamente vivido de mi trabajo a lo que son las actividades del programa y de la actividad del programa a mi trabajo. Entonces, pasa la cuenta, a veces uno se cansa mucho porque tiene que andar corriendo para poder cumplir con los plazos y hacer varias cosas. Entonces, creo que 100 capítulos es un buen número para un proyecto de esta magnitud, pero va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando lo que es el acceso del público a este programa y el apoyo que pueda tener extras, ¿ya? Ha sido dos años de entrega total, un programa que tiene mucho cariño, ¿no es cierto? Mucha entrega, pero
que definitivamente no es, no es para nada mi fuente de ingresos. Mi fuente de ingresos es absolutamente terciaria. Yo trabajo en otro campo que no tiene absolutamente nada que ver con el aeromodelismo y con el cual tengo que cumplir, ¿no es cierto?, como toda persona. Así que eso, digamos, en términos generales, creo que 100 es un muy buen número. Vamos a intentar abarcar lo que más podamos dentro de lo que es lo básico, ¿no es cierto? En el fondo, dejar sembrado lo que ustedes necesitan saber, como para que después vayan solo investigando un poco más y ampliando más sus conocimientos, ¿ya? Nosotros solamente la idea de este programa siempre ha sido darle la partida para todo ello. Eso es, digamos, lo que se avecina como proyecto de lo que es el universo del aeropuerto, ¿ya? Obviamente, si por alguna extraña razón las cosas cambian y veo que la cantidad de personas ya empieza a aumentar más y esto se transforma en algo interesante como modo de vida, bueno, ahí habría que pensarlo, pero por el momento la meta es esa, o sea, 100 capítulos y después hacer entregas en forma ocasional. Es para que ustedes más o menos vayan sabiendo, ¿ya? Y si ustedes quieren que esto siga adelante, siga creciendo, bueno, va a depender mucho de la difusión y todo lo demás que ustedes hagan, el compartir, el hacer que se suscriban más personas, para que todo lo que es la mecánica de YouTube, ¿no es cierto?, funcione y le siga dando vida al programa. Tengo un auspiciador en este momento que es bastante bueno, que es Búfalo. Ya, y con ellos tenemos un convenio de poder recibir un poco de material de parte de ellos para poder nosotros mostrarlo y poder ir haciendo reviews. Al mismo tiempo de que estamos metidos dentro del proyecto de lo que es la tienda Búfalo con un cierto apoyo, ¿no es cierto? Estamos dando una forma de asesoría. Y hay un proyecto bastante interesante con esa tienda que a lo mejor en algún momento quizás puede llegar a ser también mi fuente de ingresos, y ahí tendría opciones de continuar con lo que es el universo del aeromodelismo, pero esos son proyectos a futuro. O sea, en este momento lo que les puedo decir es que el capítulo 100 va a ser prácticamente el capítulo de cierre del ciclo semanal, y después vamos a ir entregando capítulos ya de forma más no tanto con la presión de tener semanalmente una entrega, ya que, como les digo, el universo del aeromodelismo siempre fue pensado como una forma de introducción a las distintas ramas de lo que es este maravilloso universo, ¿no es cierto? Así que eso, para que lo tengan claro, pues, amigos, ustedes dependen de cierta forma, les pasa un poco a ustedes saber qué es lo que quieren, ¿ya? Si quieren que esto siga, y hay que hacer toda una campaña para que se enrole más gente. Hay opciones también de poder cooperar por intermedio de Patreon, por intermedio de PayPal, que están los enlaces en la descripción de todos los videos, donde ustedes, si quieren hacer alguna cooperación, ahí están, o sea, están las herramientas, y yo tengo que ir matizando entre lo que es mi trabajo real, ¿no es cierto?, y lo que es el tema del aeropuerto, más los videos. Así que, amigos, eso, digamos, es el tema. No es un acto de presión, ¿no?, para nada, no lo tomen así tampoco, ¿ya? Como decía originalmente, mi idea era hacer más o menos 50 capítulos, que ahora lo hemos extendido a 100, y el tiempo dirá qué pasa, así que los dejo ahí con la inquietud. ¿Quién es Javier Rivera? ¿Quién es Azufre? Este personaje tan hermoso que ustedes ven acá. Bueno, en realidad yo, mi nombre, ustedes lo saben, Javier Rivera, nací el año 1969. Un excelente año donde el hombre por primera vez pisó la luna. Vivo en una zona de Atacama, en la zona sur de la región de Atacama, ya en la parte final de lo que es el desierto más árido del mundo. Una zona que siempre se ha respirado libertad en muchos aspectos, ya, porque son tan amplios los espacios acá en la zona de Atacama que prácticamente donde mire uno como aeromodelista encuentra pistas prácticamente en todos lados para practicar las distintas disciplinas. Ahora,
¿Cómo surgió lo que es el aeromodelismo en mí? ¿Cómo llegué a este universo? En realidad no tengo mucha noción de cuándo empezó a gustarme lo que era el tema de los aviones, pero siempre desde muy pequeño estaba pendiente de lo que eran los aviones. Me gustaba mucho mirarlos pasar cuando iban dejando, ¿no es cierto?, las famosas estelas de condensación, los aviones de pasajeros. Era de los niños chicos que cuando escuchaba un avión, un helicóptero, ¿no es cierto?, salía corriendo al patio a mirarlo. Y con el tiempo fui aprendiendo a distinguirlos, uno. ¿Qué tipo de avión era? Incluso el nombre, la denominación, un montón de otras cosas. Sabía si era un avión civil o un avión militar y de qué rama de las Fuerzas Armadas. También era con solo mirarlo o escucharlo. Siempre fui un fanático de lo que es la aviación y cuando estaba en la enseñanza básica, por ahí por el quinto grado más o menos, el quinto básico, apareció un profesor de nombre Nelson Cortés Taravilla, que todavía está vivo, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo cuando podemos juntarnos le converso, ¿no es cierto? Digo que gracias a él estoy metido en esto. Y él llegó con también era modelista en esa época, muy, muy apasionado. Él construía unos aviones maravillosos en Plumavit, en el famoso FUAM, común y corriente, ¿no es cierto? Él los cortaba con su máquina de calor, después los lijaba y los recubría con gasa, esta gasa que se usa para hacer los vendajes de medicina, y los endurecía después con la famosa Colapés, ya, ese adhesivo que uno tiene que calentarlo con un poco de agua que viene en unos chips, ¿no es cierto? Y uno con un tarrito en una estufa eléctrica lo calentaba y con eso le daba unas manos. Bueno, aprendí esa técnica gracias a él. Y empecé a desarrollar lo que es ya el gusto por la técnica en sí, de todo lo que involucra el vuelo de un aeromodelo. Tuve la fortuna de que entre las muchas cosas curiosas que llegaron a mis manos en esa época, había un curso de piloto por correspondencia, que era de un tío abuelo mío, un hermano de mi abuelo, que él por ahí por los años 40, más o menos 30 y tanto, 40, en plena Segunda Guerra Mundial, empezó a haber necesidad de pilotos de muchas partes del mundo, de los países aliados, y hubo un curso por correspondencia, que era como la primera instancia para poder hacer después las opciones de poder postular al bando aliado. Y ese curso llegó a mis manos, un regalo que me hizo mi abuelo paterno, ¿no es cierto?, Estanislao Rivera. Y el mismo libro tenía todo lo que eran las nociones de aerodinámica, cómo funcionaba un avión, las fuerzas que involucraba, lo que era el centro de gravedad, en fin, un montón de cosas. Resulta que ese libro traía una caja aparte con un montón de madera, donde traía también un plano de un Lester Buffalo para poder después construir, y era como una especie de examen final para lo que era ya atento después de postular a otras instancias de la aviación. Bueno, mi tío fue parte de la Fuerza Aérea acá en Chile y terminó por allá por la base aérea 30 más, ¿no es cierto?, trabajando en plena Antártida. En esa época, ¿no es cierto?, era muy difícil conseguir material de instrucción. Obviamente no existía internet, así que todo lo que nosotros lográbamos aprender era por intermedio de los libros. No tenía yo mayor contacto con personas que supiesen aviación. Era un bicho raro entre todos los que vivían acá en Huasco, que era una localidad muy pequeña, entre 5.000 y 6.000 habitantes. Y empecé a construir, ¿no es cierto?, ya estos famosos aviones en Plumavit, reforzados con gasa. Y era prácticamente una tónica de que fin de semana por medio partía, ¿no es cierto?, con un planeador, iba hacia el sector de las dunas. Y se armaba todo un tremendo grupo, porque en la medida que nosotros íbamos caminando con mis amigos más cercanos hacia la playa, se empezaban a juntar más niños, entre adultos y niños. Y todos iban pendientes a ver si el aparato volaba o no. Es que una de las sensaciones más divertidas. Porque prácticamente la mitad iba a ver si el modelo volaba realmente para celebrarlo, y la otra mitad iba a ver si se rompía el modelo para reírse. Ya, y por lo general, obviamente, esos modelos volaban unos pocos metros y aterrizaban relativamente bien, o otras veces sencillamente por problemas de centro de gravedad o de construcción el modelo
hacía alguna maniobra extraña y terminaba rompiéndose, y era risa general entre todos los que estaban ahí. Bueno, recorrí todos los cerros cercanos de acá de la localidad. Subí a todas las colinas y cerros que hay en la zona, son cerros con algunos con una altura bastante respetable, justamente para lanzar uno de estos modelos. Y tengo una aventura que fue como casi mágica. Un día en uno de los cerros emblemáticos de acá de la zona, el famoso cerro Centinela, iba con un grupo de amigos y llevaba un planeo grande de más o menos 2 metros, 2 metros y tanto de diseño propio. Y tiene una pendiente más o menos de unos 70 grados que es pura arena ese cerro. Entonces corrimos hacia abajo y soltamos el modelo, y el modelo empezó a planear y a irse bastante lejos, y nosotros corriendo cerro abajo. Y de repente el modelo empezó a irse un poco de lado, era un día muy calmo. Se empezó a ir un poco de lado y como a rodear el cerro. Entonces nosotros seguíamos corriendo y después ya nos agotamos tanto correr porque y el modelo seguía. Y de repente empieza a tomar altura de una forma bastante dramática, casi milagrosa, y nosotros nos agarrábamos la cabeza, ¿no es cierto? Estábamos sorprendidos por lo que estaba haciendo el modelo. Y se sale de esa térmica, ¿no es cierto? Por ahora ya sé que una térmica en ese rato era algo mágico. Y se descuelga y el planeador sigue avanzando. Y nosotros nos dimos cuenta que empezó a avanzar hacia el valle, así que empezamos a correr. Todos ahí detrás del modelo, éramos como 6, 7 niños que íbamos corriendo atrás de ese planeador. Y el planeador empezó a perder altura y llegó un momento en que se asomó hacia una parte de un pequeño valle que hay ahí. Y hay un talud. Entonces el talud hizo que el planeador volviera a tomar altura, ¿ya? Y se debió hacia otro lado. A esa altura nosotros ya no teníamos ninguna gana de correr. Había muchos que estaban vomitando. Y yo estaba con el mareo constante ya de tanto de estar agotado. Y nos sentamos a mirar. Y el planeador se perdió. Se perdió la distancia y resulta que pasó, no sé, 20 minutos y desde que ya habíamos perdido de vista el planeador y empezamos a caminar. Y lo encontramos en una zona donde hay una vega, un humedal, ¿no es cierto? El planeador estaba perfectamente posado ahí, más o menos a una distancia de unos 700 metros desde el punto donde nosotros lo vimos por última vez. O sea, ahora mirando en Google Earth, ese planeador voló tranquilamente desde el lanzamiento hasta el punto final alrededor de 2 kilómetros y medio. O sea, es una cosa de no creerla, pero ese digamos es como la gran historia mágica que tuve en esa época. Bueno, la primera vez que entré en contacto con un aeromodelo ya real, por llamarlo de alguna forma, fue con un aeromodelista que llegó un tiempo a trabajar en una de las empresas de acá de la zona, que traía un QV15, el mítico QV15, ¿no es cierto? Esa pequeña máquina de los años 80 de la empresa Pilot, que tenía un pequeño taller en su casa, y donde era prácticamente como entrar en un templo, ¿ya? En esa época conseguir un aeromodelo era realmente carísimo. Había que tener un buen poder adquisitivo para poder tener uno, y por lo tanto entrar a ese taller para poder ver ese QV15 fue prácticamente como una especie de entrar a un taller de la NASA. Hubo que hacer un montón de maniobras previas, de protocolos, para que él pudiese mostrarme lo que era el avión en sí. Ahí realmente logré, no lo pude tomar porque obviamente no me dejaba tomarlo, pero lo vi, pude ver un motorcito por primera vez, ¿no es cierto? Un punto 15 o S, y una radio también que la puso encima de la mesa. En esa época eran bastante quisquillosos los aeromodelistas porque obviamente el material era muy caro y cualquier pequeño percance que pudiese tener era realmente incurrir en un gasto enorme en esa época. Bueno, para mí fue un poco desilusionante no poder tomarlo, y yo creo que eso quedó como un poquito marcado en mí. O sea, tenía el modelo ahí al frente, tenía las opciones para haberlo tomado en algún momento, pero no pude, o sea, lo vi nomás. Y de ahí como que me quedó el bicho. O sea, siempre ves que tengo la oportunidad de estar con niños para mostrando esto, yo dejo que ellos tomen los aviones, sientan, tomen el control, muevan los mandos, hagan todo lo que un niño generalmente quiere hacer con un modelo. De ahí yo creo que me quedó el bicho del tema
de incentivar a lo que es el aeromodelismo y que, lo, y que las personas tengan una cercanía y un contacto real, digamos, con un modelo para que lo vayan viendo y vean que no es algo difícil ni mágico, ni que tiene toda una especie de catedral alrededor donde quiera rezarle a muchos santos para poder tener un logro. En realidad, ahora, en esta época, adquirir un aeromodelo o tener los elementos para construir uno, ya sea en foam, en madera o en el material que uno quiera, está relativamente al alcance, y más si son modelos eléctricos. Ya la motorización eléctrica abrió todo un mundo para que las personas que tienen pocos recursos puedan tener un aeromodelo volando si realmente lo quieren, ya, y tienen el espíritu para enfrentar el desafío que es construir, ¿no es cierto?, y volar uno de estos bichos. Bueno, después yo estuve un poco desconectado de lo que era el aeromodelismo en sí, porque me fui a estudiar. Y antes de eso, digamos, mi sueño siempre fue ser piloto. Y justamente antes de poder ingresar a la escuela de aviación, tuve un accidente y bueno, eso cambió mi vida, me llevó hacia otros rumbos. Pero siempre con la inquietud de acercarme a lo que era el mundo de la aviación de una u otra forma. Durante mi época de estudiante hice algunos modelos en Pluma Air, siempre trabajaba en esa época en Pluma Air, en FUAM, ¿no es cierto? Porque era prácticamente inalcanzable hacerlo en balsa. Adquirir un motor, adquirir una radio era totalmente, estaba fuera de lugar, o sea, no tenía cómo. A raíz de que mi intención primaria era haber ingresado a la escuela de aviación, anduve en algunas universidades estudiando ingeniería, pero no era lo mío, no era como que me habían cortado las alas, era una sensación extraña que aprendía, pero no estaba en mi medio. Así que salí inmediatamente al mundo del trabajo, estuve un tiempo trabajando en algunas empresas mineras de por acá de la zona, y un día se ofreció la oportunidad de hacer el curso para paramédico. Esa es mi verdadera profesión, para los que no sabían. Yo soy paramédico de profesión. Estuve un tiempo trabajando en los servicios públicos de salud. Y era bombero en esa época. Y terminé especializándome en rescate. Empecé a trabajar después prácticamente como rescatista minero. Tuve muchas especialidades de lo que es rescate. Rescate vehicular, rescate en altura, estructuras colapsadas. En fin, todo lo que era el tema de rescate. Y mi vida adulta empezó a desarrollarse alrededor de lo que era el tema del rescate minero, pero siempre el aeromodelismo ahí. En esa época empecé a hacer mucho plastimodelismo, ya, modelos de escala, generalmente trabajaba en la escala 1.72, de los cuales ustedes han visto algunos modelos por aquí, y hacía permanentemente exposiciones. Logré juntar alrededor de unos 120 y tantos modelos de todas las épocas, de los primeros aviones, del Fly-N-Ride, hasta en esa época el F-15 y el F-16, el F-117, que era digamos, el máximo exponente de esa época, el que estaba realizando lo que era el plastimodelismo. Y generalmente hacía exposiciones que mostraban lo que era la historia de la aviación y contaba historias de aviación, y la gente le gustaba mucho ese tipo de entrega. Pero yo seguía ahí con la bala metida de lo que es el modelismo, hasta que un día logré por fin, con mi primer sueldo, hice una irresponsabilidad ya que justamente coincidió que tuve mi primer sueldo y con un viaje a Santiago, y compré mi primer radiocontrol y mi primer aeromodelo, que es un Gentle Lady, que es el que ustedes han visto ya en algunos capítulos de recubrimiento, y mi primer radiocontrol oficial, que es esta radio Tactic 2 de Futaba. Una radio de dos canales, ya se tiene para elevador y para timón. Ya, y bueno, como toda radio de 72 MHz con una antena muy larga y operada con de las famosas baterías normales, excepto la AA, que es para acá, con su respectivo cristal, ¿no es cierto? Y con este aprendí a volar ya un radio controlado. Realmente el Gentle Lady es el primer paso que hice ya a construir un avión en balsa. Y después empecé a construir varios modelos de Kilo,
que aprovechaba esos viajes que tenía en esa época a Santiago en forma menos frecuente y compraba modelos Hilo y me dedicaba a armarlos. Cierto día, en uno de mis trabajos, apareció una persona que tenía un QV15 y me acordé de, ¿no es cierto?, de mi época de niño que y me lo ofreció, me dijo, oye, ¿sabes que tengo una víbora hace mucho tiempo y que no hay que hacer con él, se está rompiendo, te lo doy? Yo quedé así como, ¿cómo? Sí, está ocupando espacio, así que llévatelo, si no... Él lo había armado, ya, lo había volado unas veces porque en esa época él se dedicaba un poco a lo que era el aeromodelismo y le quedó ese avión ahí de reserva y nunca más lo voló, entonces lo compré. Así que vine y obviamente llegó a mis manos y ahí lo tengo. Y es el modelo que ustedes han visto ahí en los capítulos de carburación volando, ¿no es cierto? Ese famoso QV15 de esa época, regalando fines de los 90, ¿no es cierto? Un modelo bastante maravilloso que todavía está operativo. Así que ese modelo tiene más de 30 años en vuelo. Yo por lo menos lo tengo desde esa época. Y hay que considerar el tiempo que lo tuvo el dueño anterior, así que es un modelo que tiene muchos años y aún está en vuelo un QV15 Pilot original. Que ahí lo tengo. Bueno, ya no está tan original porque le reduje el diedro, le puse alerones para poder practicar el vuelo con alerones. Y ese fue el avión que ya me enseñó a volar lo que es un radio controlado. Con él tuvimos un sinfín de aventuras, todavía las tenemos. Y una de las anécdotas más divertidas fue que un día con algunos alumnos, amigos, ¿no es cierto?, a los cuales le estaba enseñando a volar, estábamos en uno de los tantos caminos costeros que tiene una recta y habíamos llegado recién. Entonces apareció un vehículo, una camioneta, con varias muchachas, bien buenas mozas. Y nosotros obviamente, como, como siempre uno pretende lucirse un poco con ella, mis compañeros hablaban un poco de qué se trataba, lo que estábamos haciendo, vengo yo y armo rápidamente el QV15 para poder mostrarles cómo vuela este aparato y lo echo a correr y hago todo el trabajo previo, ¿no es cierto? Voy a despegar y le había puesto los cables del alerón al revés. Ya, porque como tenía dos, se lo había modificado con dos servos independientes, había puesto al revés los intercambiado y en vez de corregir, ¿no es cierto?, hacia el lado que correspondía, corrigió hacia el otro lado, entonces el avión despegó y se dio la vuelta de campana y ¡pum! Afortunadamente, el pobre bicho llegó a rebotar, a darse una vuelta, las niñas obviamente se pusieron a reír. Yo con el orgullo herido fui para allá, lo sacudí un poco, afortunadamente aguantó el mal aterrizaje que tuvo. Y dije, no, estas son cosas que pasan, y volví a poner en la correcta posición los alerones y ahí despegué. Pero el avión ya iba medio maltrecho, ya iba con un pedazo de cinta puesto encima para que no se terminara de romper el monocote. Ya había perdido toda la nobleza. Bueno, con este grupo de amigos creamos nosotros lo que es todavía se conoce en muchas partes de Chile, la famosa Escuadrilla Polilla. La Escuadrilla Polilla éramos cuatro en el fondo, un tiempo fuimos cinco incluso, hasta seis creo que fuimos. Ya, pero éramos tres los que estábamos en forma permanente. Mis dos grandes amigos, ¿no es cierto?, Pedro Rosell, que lo conocen muchos en el ambiente del arbolismo como Veneno, ya, un personaje. Y mi otro gran amigo de siempre, René Sánchez, ya conocido en el mundo del aeromodelismo como Cesca. En esa época había un foro, la grande época de los foros, ¿no es cierto?, en internet, el foro del Club de Aeromodelos de Chile, el foro Catch. Y nosotros empezábamos a publicar ahí nuestras vivencias como escuadrilla. Y entre esas ocurrían un montón de chascarros, obviamente. Uno de los más divertidos fue un día que nosotros teníamos acceso completo a la pista al aeródromo en Vallenar. En esa época las operaciones de ese aeródromo prácticamente eran inexistentes, pero la pista había sido reparada por el Ministerio de Obras Públicas para tenerlo en caso de emergencia.
solamente operaba ahí el globo aéreo de Baviera, que hacía vuelos de vez en cuando con sus pocos socios que tenía. Y resulta que nosotros aprovechábamos por el máximo tiempo posible la pista, ocupábamos cualquier pretexto para ir a volar. Un día estábamos listos, ¿no es cierto?, en la casa de mi amigo René para ir a volar y le dije, ya, pues prepárate algunos sándwiches. ¡Ah! Dijo, un pariente me mandó un buen arrollado del sur, ya, muy rico hecho de cerdo. Así que vamos a hacer con eso unos buenos sándwiches con mayonesa especial, dijo, y empieza a preparar los sándwiches, pero hermosos, muy, muy deliciosos. Porque nosotros prácticamente íbamos a acampar a la vista, o sea, llegábamos nosotros y no sabíamos de almuerzo, no sabíamos de ninguna cosa. Nos quedábamos ahí en la vista desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta que se ponía el sol. Ese era nuestro día de pista. Y empezamos a volar, tomábamos algunas bebidas y pues empezó a pasar las horas hasta que ya el hambre empezó a arreciar. Llegó la hora de comer porque nos estaba dando hambre, ¿no es cierto? Se nos había bajado ya el azúcar ese. Y le digo a mi amigo, bueno, anda, tráete esas maravillas. Parte, claro, dijo ya, y pum, se va a buscar. Al rato llega cabizbajo. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Y los Andes? ¿Qué pasó con los Andes? No sabéis nada, dijo. Ese perro, tal por cual, se comió todos los panes que teníamos dentro del auto. Pero ¿cómo? Dije yo. No, es que yo dejé el auto abierto para que se refrescara por el calor, dijo. Y vino el perro, se metió y nos comió todos los sándwiches. Menos mal que no tiene manos el sinvergüenza, si no se había tomado hasta la bebida. Allá. Y le dije, para rematar, y de seguro que está el solcito ahí, oye, ¿y no te pidió un cigarro para como bajativo? Otra de las anécdotas que tuvimos también en esa época fue que quisimos hacer un vuelo en formación. Nosotros ya volábamos tanto que nos dio por hacer un montón de cosas que uno va haciendo a la medida que va tomando confianza con el modelo. Y en una de esas se le ocurrió a nuestro amigo Pedro Rosendo, ¿cierto?, que pasáramos los dos aviones juntos, pero en formación. Así que empezamos a practicar. Y él empezó a disparar con su cámara, ¿no es cierto? Empezamos a practicar y me pongo encima del avión de él. Él tenía un avión grande, que era un avión punto 60. Un trainer punto 60. Y yo estaba con un punto 40 encima, un Canary. Y vengo y me pongo encima del avión de él y nos vamos acercando. Y para hacer más espectacular la foto vengo y me acerco un poco más. Y me olvido, ¿no es cierto?, que por un efecto aerodinámico el avión que está arriba va a perder un poco su sustentación y cae encima del otro y ¡pum! Y quedé montado arriba del otro, el tren de aterrizaje atravesó, ¿no es cierto?, el monocote del avión de René. Y con la hélice, donde trataba de acelerar yo y sacar, le empecé a cortar la trompa al avión de él. Y los dos aviones empezaron cayendo en espiral hasta la tierra. Ese perro se reía completamente y después nunca nos quiso mostrar las fotos de ese modelo. Según él las borró, no sé qué pasó, pero la cuestión es que siempre se acuerda a René cuando nos quedamos los dos enganchados y trataba de subirle y donde la aceleraba le iba cortando la nariz a su pobre avión. En esa época eran muy pocos los eventos que se hacían acá en Chile, prácticamente eran dos o tres como los más conocidos, que era ¿no es cierto?, los que hacía el CACH, el de Concepción y creo que Chillán también estaba recién empezando con hacer el primero. Y de ahí era como raro, o sea, que hubieran eventos de aeromodelismo. Y nosotros fuimos a un evento que se hizo de forma extraordinaria en Carén. Sí, Carén también era otro club que hacía cada cierto tiempo su encuentro. Y fuimos a ese encuentro con Pedro y llegamos con la idea de hacer nuestro propio encuentro. Y planteamos la idea en el famoso Foro CACH. Y muchos decían que era como difícil porque mucho trabajo en realidad. Generalmente cuando trabaja todo un club para hacer un evento es un trabajo de mucho tiempo. Y nosotros éramos prácticamente tres personas. Queríamos hacer un evento, entonces nos propusimos, le planteamos esto, ¿no es cierto?, a la municipalidad, le hablamos con el club aéreo para que nos pidiera los permisos a la Dirección General de Aeronáutica y obtuvimos los permisos y empezamos a hacer y organizamos y creamos nuestro
gran evento que todavía es muy recordado por muchos, que es el Aeroceituna, que le llaman algunos ya, o el Aeropolilla, el Encuentro Polilla, porque nuestro escuadrilla Polilla era el que lo organizaba. Y le dimos todo un cariz de atención, ya marcamos mucho la pauta en lo que es la atención de las personas, de los aeropolistas que llegaban. Prácticamente los atendíamos como verdaderos rockstars. Y así a nosotros nos servía también para poder interactuar con ellos y mostrar lo que es el aeromodelismo a la comunidad. Logramos hacer tres eventos en la pista hasta que llegó un personaje, ¿no es cierto?, mandado por la DGAC a hacerse cargo ya de forma oficial de esa pista, y que no era muy amigo de que la gente realizara eventos de ese tipo, y bueno, tuvimos que salir de la pista y lo empezamos a hacer después en forma externa, ya en canchas de clubes deportivos o en algunos otros lados, y logramos hacer al final seis versiones de ese encuentro. Realmente fue una época muy linda como escuadrilla. Logramos hacer una enorme cantidad de amigos que todavía permanecen, y se creó también un grupo muy, muy rico de gente que empezó a ir prácticamente a todos los encuentros. Ese evento prácticamente marcó a muchos clubes, porque quedar con ellos, o sea, si dos o tres personas realizan un evento por allá por el norte, donde prácticamente es difícil llegar, ¿por qué no nosotros? Así que prácticamente empezaron a surgir eventos en distintas partes, y prácticamente acá en Chile no hay mes en que no se haga un evento, por lo menos en la época que se podía hacer, ¿no es cierto? No ahora, con este tema de la pandemia, pero en esa época prácticamente no pasaba un mes en que no hubiese un evento importante en Chile, y este grupo, entre los cuales me incluyo, íbamos en forma itinerante a todos los eventos. Así que esa es una muy bonita época que tuvimos como escuadrilla, bueno, y como persona. De ahí en adelante, bueno, el resto de la historia ya ustedes la conocen. Les comenté en la sección anterior los inicios, ¿no es cierto?, de lo que es la idea del programa. Me dediqué mucho a lo que es el tema de la difusión del aeromodelismo. Fui premiado por la Federación Chilena de Aeromodelismo también por lo mismo, por lo que es la difusión. Y a eso me especializo. O sea, en el fondo, lo que es el aeromodelismo en sí, lo que abarco, es prácticamente un poco de todo las ramas. No soy un tremendo piloto como a nivel de Sebastián Muñoz o Marcos Pardo, ¿ya? En cuanto a acrobacia, hago mis acrobacias básicas, trato de volar bastante bien, trato de volar decente, ¿no es cierto? Pero sí vuelo de todo, o sea, vuelo helicóptero, vuelo planeadores, vuelo aviones acrobáticos, hago FPV, me gusta mucho lo que es la construcción, me gusta mucho lo que es explorar, resolver problemas y probar distintas formas de hacer aeromodelismo, así que por eso yo creo que me dio la base para poder hacer este programa en una forma un poco más didáctica, porque ya había experimentado las distintas facetas de lo que es el aeromodelismo y podía hablarles un poco en propiedad. Así que esa es mi historia. Ahora actualmente, bueno, hace ya unos años dejé lo que es el ambiente minero por temas ya de edad, ¿no es cierto? Son 50 años, el tema minero exige mucho para poder llegar ahí, y estoy dedicado a lo que es el tema forense, ya trabajo en el ámbito forense acá en la zona. Esa es, digamos, es mi historia personal, como aeromodelista y como persona. Como ustedes se dan cuenta, el aeromodelismo es una gran parte de mi vida, ya, pero obviamente no vivo de esto, pero sí es como un componente principal. Tengo la gran suerte de tener una familia que me deja ser, ya me apoya, ¿no es cierto? Me permite tener mi propio espacio en la casa. Nos les gusta mucho cuando llego con algún modelo nuevo, porque es obvio, o sea, intuyen que no son muy baratos, pero mientras me vean feliz no ponen mayor problema en general. Ya, así que tengo, digamos, una gran ventaja por ese lado. Además que las personas que me conocen siempre me han conocido como aeromodelista, así que saben con quién
que eres ese loco, ¿no es cierto?, que anda pendiente de los aviones y llevando un avión siempre arriba del techo de su auto, o teniendo un avión en algún momento en cualquier parte por ahí de su casa o de su trabajo, ya, para reparación o lo que sea en los tiempos libres. Y bueno, amigos, esa es la historia de mi vida, ¿qué más le puedo decir? ¿Ya? Cuesta mucho tratar de condensar tantas cosas que uno hizo como aeromodelista. Ya les conté algunas de las tantas anécdotas que han ocurrido. Esas las voy a dejar para alguna vez que podamos juntarnos, ¿cierto? En compañía de alguna cerveza y podamos tomarnos unas buenas horas de amistad ahí y conversación con las anécdotas que ocurren. Así que, amigos, los dejo muy invitados, ¿no es cierto?, a que visiten la página de nuestro auspiciador Búfalo RC. No se olviden de adquirir también el magnífico libro de Julio García, El Gato Volante, Fundamentos para el Diseño de Aeromodelos. Y nos vemos la próxima semana ya con un capítulo un poquito más de técnico, de construcción. No me he olvidado del Newport, por si acaso. El Newport lo tengo ahí hasta mail porque estoy resolviendo algunos pequeños detalles de escalas que me han salido un poquito más difíciles de lo esperado, pero ya van a tener la entrega de uno de esos capítulos. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego, por favor, cuídense mucho y nos vemos en alguna pista por ahí, disfrutando de lo que es este maravilloso universo del aeromodelismo. Hasta luego, muchas gracias, por favor, suscríbanse, compartan, denle like y únanse a lo que es la iniciativa del universo del aeromodelismo.